Lo que está usted viendo en pantalla son imágenes que nos llegan en este momento de lo que ocurre en la colonia San Ignacio. Presencia policial y militar. La colonia San Ignacio es en donde se encuentra la residencia. De hecho, están en las inmediaciones de la residencia del expresidente Juan Orlando Hernández. Le repito, son imágenes de hace tan solo unos minutos. Hay presencia policial y militar en la colonia San Ignacio, en los alrededores de lo que se conoce o se tiene registro es la residencia del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No le puedo decir si es solamente un operativo de vigilancia o si ya la Corte Suprema de Justicia de Honduras pues ha manifestado alguna respuesta en concreto a esta solicitud formal de arresto provisional que viene de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional con el propósito de la extradición a los Estados Unidos de América de Juan Orlando Hernández, el expresidente. Como puede ver usted en las imágenes, se muestra claramente la presencia policial y militar en la colonia San Ignacio, en los alrededores de lo que se entiende o se conoce como la residencia.